De profundidad baja, ¿sabes? Sí. Entonces es más fácil sacar el pescado. E incluso hasta le he pillado un pequeño truquillo ahí que, como no tiene profundidad, Ajá. pasas corriendo y empiezas a dar vueltas con el caballo encima. Sí. Entonces el caballo lo aplasta. Pero ese pescado creo que no se vende, ¿o sí? A mí me lo da. ¿Ah, sí? Es como si lo hubiera pescado, se me Es pone que... delante. Ah, o sea, la primera Entonces. vez que se fueron a pescar, Alex y Kira, que les dije, sí, os enseño a pescar. Los listos no se llevaron cebo. Y entonces pescaron con flecha. No, con flecha no sirve. Vale, o Es sea, como, por ejemplo, es con como, caballo sí, tú con sabes. flecha no. Es como el caballo. Si tú un caballo atropellas un conejo, ese conejo te lo puedes llevar. O sea, Ah. y lo puedes despellejar y te puedes quedar con la piel. Entonces el caballo al pasar por un río, al darle el golpe al pescado, pues tal. Entonces te da la opción de coger y te lo metes en el inventario. Sí, claro, es que la cosa es que con la flecha también puedes recoger el pez. Pero La no flecha y el te lo tetao ya da. no me deja, no me funciona. Con el caballo sí, no sé por qué. Pero no siempre, que conste, no siempre. Hay Ah, algunos pescados bueno, que claro, no. si le aplasta la cabeza un trecho gordo, pues obviamente ya de poco ibas a hacer. Entonces tal, pero siempre busco de poca profundidad para que el pescado suba a salir rápido. O sea, que se pone a. Sí, sí, sí. Empieza a tirar para afuera, para afuera y. Hay zonas que dan un poco de rabia para Pero pescar. bueno, de todas maneras yo suelo pescar por aquí, por las costas, algo así. Lo que pasa es que hay sitios donde justo en la misma orillita se crea la sonda y ahí mismo Sí, empieza a sacar uno, dos, tres. en la cercanía de Armadillo, ¿tú sabes que hay como un lago? La verdad, sí. Pues ahí eso está lleno. Pero lleno de un montón de peces. En la orillita. Pero lo divertido es, sí, es que lo bueno es siempre encontrar un sitio bueno de pesca, pero que esté cerca del pueblo. Para llegar, pescar, lo vende, vuelta. Buen día. Y vuelta. Buena. Y va, vuelve a pescar y así. Y si haces eso y con bastante sebo, que encima son baratos los sebos, Sí. ya te digo que en un par de horas te puedes sacar tus ciento y pico dólares fácilmente. Sí, pero en verdad yo cuando voy a pescar es un poco por calmar un poco la mente. No, yo solamente es por eso, ¿sabes? Voy, salgo eso, después talo, alguna casa y después ya me quedo un poco más tranquilo haciendo alguna bobería por ahí. Sí. O me voy por ahí a buscar alguno por ahí. Al final lo que toca. Oh, pues ya, mira, ya he ido en estos 2 días, creo. Bueno, tampoco es que me haya metido mucho, he subido unos $200 en la cuenta. Está bien, la verdad. De 300 que tenía, que se me quedó, ahora ya voy por los 500 y pico. Yo es que me meto mucho dinero al banco, pero saco mucho dinero del banco también, por desgracia, a veces. Es que claro, yo lo que hago es lo meto en el banco y yo me quedo, por ejemplo, ahora mismo solo llevo $14, ¿no? Sí. Si yo voy a talar y saco $30, por ejemplo, serían 44. De 44, vuelvo a meter esos 30 y me quedo con 14. Yo me quedo siempre Compro. con 10 también. 10, 5, Sí. depende de lo que vaya a hacer. Ya esos 14 sería para bañarte, para comprar algo para el caballo, para munición, para algo de comida, agua, lo que sea, tal. Y cuando pueda, pues ya otra vez lo mismo. Vas allí, vas a cazar o algo así, pues si no tienes estrés, claro. Lo vende y todo lo que saque, si pasa de normalmente de $10 para arriba, va para el banco. O sea, intento Sí. mantenerme con lo que cazo y con lo que pesco y con lo tal, sin tocar lo que tengo en el banco. Claro, yo por esa razón es por lo que cuando me dijiste que ibas solo dije, va hasta cierto punto. Porque claro, yo como voy con bastante gente, pues la gente necesita cosas y yo suelo Yo tener ya bastante más sabes cabeza. cómo.
Con lo cual, pues siempre voy bien de comida, siempre voy bien de agua, siempre voy bien de un montón de cosas, a decir verdad. Sí, bueno, entendible. La batería es eso. A mí lo que más es el estrés, simplemente, nada más que el estrés. Estoy cazando, pescando, talando y yo qué sé, cualquier cosa, pues eso, un Sí. momentito y ya estoy estresado otra vez. Bueno, yo de hecho suelo intentar mantener el estrés a rajatabla, porque si no, no puedo trabajar. Y si no puedo trabajar, no puedo hacer nada con nadie. Not right, that one. Porque, por De todas ejemplo, para maneras. hacerte los tóricos, pues pasa lo que pasa. De todas maneras, normalmente yo a veces me voy allí al muelle, la ¿Sí? escalerita antes de donde sacar el barco. Sí. Me quedo allí, me enciendo mi cigarrito y allí me quedo. Es lo que yo me voy a fumar. Sí, en verdad también es una alternativa. Y cuando vuelvo ya el estrés ha ido bajando bastante. Sí, yo a veces vengo aquí, me tomo algo y a lo mejor aprovecho el momento para hacer algo, ¿sabes? Y así aparte, cuando vuelvo, voy a aprender un poco. Porque eso también viene bien. Ay. Bueno, y aquí ahora a ver si me sube un poco lo que es la felicidad. Sí. Yo lo Eso voy lo subiendo que. entre cena y cena, comida, comida. Eso lo intercambias ahora, lo cambias por la oficio de talar. Y cuando vaya a talar, pues el estrés consume menos estrés y consigues más madera. Que a largo será mucho más dinero. Es Exactamente. una alternativa muy buena, la de hecho. Llegará un punto que casi no me consumirá estrés ninguno y podría sacar a lo mejor 50 o 60 en una talada, $70 a lo mejor. No sé hasta qué punto llegaría, pero A de ver. momento me va bien. Sí. Yo ya te digo, el Alex. Ayer creo que fue. Sacó más o menos lo que me has dicho a base de. Porque fue a por setas y a por cobre, creo que me dijo. El cobre, el problema que tiene es que solo hay una mina donde sacar cobre. Ya. Bueno, Y una está. cercana, luego hay otra más lejana todavía. Sí, bueno, hay una, pero tienes que buscar por la zona. O sea, está muy esparcida. Sí. La otra mina sí está. La otra mina está muy bien, pero está a tomar por culo. Exactamente, está demasiado grande. Está donde el señor perdió la chancla. Sí, yo ya fui una vez para mirar a ver y como vi que me daba más o menos por el estilo lo mismo que talar, dije, pues sí me quedo con talar, ¿para qué voy a la mina? Sí, porque en verdad tenemos un bosque cercano. ¿A cuánto? ¿Dos, 3 minutos cabalgando, a lo mejor? Sí, no está. Y no solo uno, tenemos dos. Ah, sí. Claro, yo contaba uno que está en la cercanía, en plan, el más cercano. Ya me va quedando menos para que termine la barba de Felicity. Ay. Lo que sí. Eso si no me llama nadie, claro, porque yo, o sea, ayer entré, o sea, se me desmayó el 3 y ya me estaban llamando ya. Estaba a punto o algo así. Eso de vez en cuando pasa. De vez en cuando pasa y decir, buah, tengo que hacer esto, 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 también tengo que hacer esto y esto. Y cuando ya puedes hacer de todo, ala, venga, fuera. Eso es una mierda, ¿eh? Cada vez que pasa. Bueno, mientras yo creo que voy a ir yo a fumarme un cigarrito, que ya le queda menos para montar. Va. Después lo intercambio allí y ya voy a ir a talar. O ya voy por la mitad de estrés también, o sea que. Sí, a ver, lo bueno es que realmente el estrés no es tardado. Una conversación, te vienes a la taberna, haces no sé qué, haces no sé cuál. O si estás sucio porque por lo que sea te has caído o cualquier cosa, aprovechas y te das una ducha, un bañito y fuera. Sí, lo que pasa es que el bañito tarda mucho.
Sí, eso es verdad. 6 horas, creo que es. Joder. No, no sabía que era tanto. A ver, tampoco me quedo tanto del caballo. Siempre de una a otra creo que eso son 6 horas, creo, sí. Por ahí. No estoy seguro, pero sí son un par de horas que hay que esperar. Joder. Entonces, claro, para sacar dinero de una sola tirada, pues... es una mierda. Pues sí. Porque si no... Claro, tendrías que mirar, tendrías que cazar primero, pescar a lo que pueda, después te vas a talar, se te subiría el estrés al máximo, tendrías que venir aquí, bañarte, se te baja el estrés, uh-huh. y lo vendes todo, para que lo de la cacería no te, por el estrés, no te quite el precio. Cierto. Entonces ahí es cuando ya, pues entonces saca, pues serían 30 a un lado, más o menos 20 el otro, son 50, más la cacería, pues sí, 60 y pico, $70 que te sacaría de una sola vez. Sí, de hecho, más o menos, sí. Sí, es por ahí algo así. Por el momento, el que... la persona que más he visto sacar en una sola tirada fue... Alex, que le tengo que avisar lo del pinar para que no se vaya tan lejos cuando se va. Porque se sacó de una tirada en la zona de setas como 50 y mucho. Y se tuvo que ir por lo mismo, por el estrés. Que vino a mí y me dijo: oye, ¿no tendrás tú por ahí unos tónicos? Sí, pero para setas creo que necesitas los guantes de recolección. Sí. Sí, pues si no, no puedes coger nada. Sí. Vale, yo todavía eso no... no, bueno, sí, podría, pero como que no. Bueno, tendría que probarlo, a ver. A lo mejor hay algunas plantas o algo que te dan más y otras menos. No tengo ni idea de cómo funciona. Me lo explicó más o menos y me dijo, en una sola sentada saqué eso. Lo único, pues, tienes que tener cuidado de peta en la zona. Al sur de Blackwater hay una muy buena. Pero si te vas al oeste, tienes una en zona de osos. Que no es tan buena. Sí, eso, también lo de osos, hay que tener mucho cuidado. Sí. Ya, recuerda que ya fuimos a... a por él. Porque fue a por setas. Pero a ver, eso es como todo trabajo. Todo trabajo es peligroso si no sabes cómo hacerlo. Exactamente. Además, no es muy difícil localizar. Los osos suele... su rugido es diferencial a los osos pequeños. Sí. Y los pumas y cosas así tampoco es que sean muy difíciles, porque si tú ves más o menos, o vas a cazar o algo, algún animal que parece que a lo mejor te parezca un coyote o algo así, pero estás solo, entonces es posiblemente que sea un puma. O te está mirando fijamente mientras camina de lado. Porque sepa más o menos dónde está, más o menos dónde suele aparecer. Hay veces que se mueven. Esa no era... ah, no. ¿Es cómo? Era Raya. Es que las confundo, no sé si era Raya o Chloe. No tengo ni idea. Yo hace tiempo que he desistido con los nombres de los agentes. Porque hay algunos que... hay algunos que se parecen entre ellos. Sí, incluso hay hermanos también. Joder. Ya lo que faltaba. Sí, hay dos hermanos por ahí que también... el apellido es el mismo y el nombre distinto, o sea que... Yo, para los agentes, excepto con los que me hablo todos y cada uno de los días... que... pues mira, ellos... pues, estaría feo no conocerme los nombres, la verdad. Yo qué sé. A mí es que se me olvida, entonces al final acabo llamándolo serio, o sea. Sí, yo señor agente... o cualquier cosa así.
Al final es lo que le digo. Si he hablado con esa persona dos, tres veces y las dos, tres veces ha sido por trabajo, tengo difícil acordarme. Bueno, pues al final iba a ir a fumar, pero ya se me llenó esto, así que voy a intercambiarlo por Ah. nada. Vale, te acompaño. Hola, chicos. Buenas. Bueno, ella antes, esta señorita estaba antes allí en el bar, me saludó y claro, lo típico. Aquí yo uno mut y hola, ¿qué tal? Y no sé qué, ¿cómo lo llevo? Y no me estaba escuchando. Y yo como hablando como gilipollas. Ay, también hay gente que yo qué sé. Si alguien te está mirando muy fijamente, mínimo sospechas. De que a lo mejor te intenta decir algo. Sí, claro, yo como lo escuchaba que venía por aquí, entonces Sí, yo pensaba exactamente lo mismo, iba como muy lanzado. Tengo que hablar con algún armero para pillarme un fusil decente. Yo hablé con la administración y le dije que pusieran, habilitaran lo de, o sea, pagando una cantidad, por ejemplo, le pagas $50, Ajá. por ejemplo, pero le dije para que lo pusieran un pelín caro para que la gente estuviera, le costara un poco más, no fuera tan fácil. Sí, Y sería lo suyo, sí. las armas pudiera subirlas un nivel. Otros $50 te sube otro, para que las armas hicieran más daño, Sí. no tuvieran el daño base. Y les pareció bien, lo que no sé es cuándo lo implementarán. Bueno, oye, al menos sabes que desde el gobierno, si les parece algo bien, tarde o temprano, a veces más tarde Más que temprano, tarde, sí, más tarde que temprano. pero bueno, que lo hacen, ¿sabes? Hay algunos sitios que ni siquiera cuando les parece bien. Ese es el problema. A ver si ya. El problema que tiene es por el programador, en realidad. Hay algunos sitios que yo creo que necesitan un poquito más de empleados, ¿sabes lo que te quiero decir? Ya te digo que si el programador. Porque ¿sí? Ya te digo que si ese señor espabilara, ya tendríamos aquí un montón de cosas, ya te digo. Sí. A ver, no, lo de siempre. Si tuviese algo más, porque joder. Por lo que. No, no, no tiene que ser sencillo de mantener todo solo, prácticamente. ¿Sabes? Y con contacto cero, porque yo imagino que la alcaldía estará en el séptimo sueño cuando el de urbanismo tiene que hacer las cosas. Sí, pero ya viste que uno de alcaldía es el que acaba de pasar. Ya, ¿Te acuerdas? lo sé, me he dado cuenta. Con lo cual, se me ha ido un poco al garete de lo que me refería, pero. No, no, pero no es siempre. Ahora es porque, no sé. A lo mejor Igual que está dando se. una vuelta simplemente para ver cómo está. A lo mejor se vienen sorpresas, quién sabe. Solo estamos nosotros cuatro, nada más. O sea. Sí.
Bueno, a ver, es pronto, en verdad, con lo cual poco hay que hacer Sí, pero al hasta qué tal. ser, por ejemplo, al ser pronto también me favorece en el sentido de que para ir a talar me viene bien, porque nadie más va a estar yendo a talar. Sí, bueno, a mí me Entonces. viene bien por el trabajo, porque me puedo desperdigar un poco más sin que nadie eche de menos. Por eso digo que en ciertas maneras hay puntos donde me interesa que no haya nadie. Sí, aunque en verdad yo pensaba cuando empecé en el oficio de la medicina, yo pensaba que iba a tener bastante más problemas con mis métodos un poco más laxos. Pero no he tenido ningún problema. Nadie me ha dicho nada en ningún momento de, oye, no. ¿Sabes? Pensaba que me iban a echar un poco más la bronca en ese aspecto. Nada, aquí es lo típico, mientras cumplas tu objetivo, lo que tienes que hacer, si el Claro, médico te va a eso. observar, si tal. Eso es lo Vamos, camarero. que dije en su momento. O sea, yo. Siempre que hay una urgencia médica o por lo que sea, veo algún jinete que haya dicho, pues hay alguien moribundo en la clínica o cualquier cosa así, yo soy el primero que va corriendo. Casi literalmente a veces. Pero claro, lo que no puedo hacer es estar quieto dando vueltas. Cuando yo prácticamente solo soy el que se ocupa de todo el condado, ¿sabes? Porque si pasa algo en Annesburn, voy yo. Y si pasa algo en Armadillo, voy yo. O sea. Y si Ya, pa. es que, bueno, es que son muchas cosas, ¿sabes? Por ejemplo, antes había más gente. Bueno, tú lo sabes, que antes había más gente. Sí, que lo sé. Y claro, a mí esto de casa recompensa fue porque la alcaldía me lo dijo. Hazte eso, ya que vas que con el traje y tal. Y ¿sabes? Y gobiernan lo que es la facción. Porque en realidad estaba yo y otro compañero, pero habían. Creo que dos o tres personas más que también están haciendo el rol de cazarrecompensas. Y Sí, no sé al quiénes son, final. pero desde que se les comentó, supuestamente la alcaldía se les comentó de que le iban a quitar el rollo de cazarrecompensas y tendrían que hablar conmigo, yo no lo he visto. ¿De esto hará cuánto más o menos? ¿Yo ya estaba trabajando en medicina o no? Esto hará ya 2 semanas y pico, por lo menos. Vale, eso me cuadra porque yo recuerdo haber visto a varias personas como tú, pero que no eras tú. Entonces, claro, hay otro que tiene el mismo traje que yo, pero es en rojo. Le he O visto. sea, ese era mi compañero, ese es el que ahora mismo no está, es el que me tiene que devolver el caballo. Vale, le he visto que hubo una vez. Porque tú y yo ya nos conocíamos. Una vez que le saludé, no me dijo nada y se fue. Dije. Y estuve a punto. Y luego te encontré. Y estuve a punto de preguntarte en plan, oye, ¿te pasa algo conmigo? Pero me di cuenta de Ya. que no eras tú tarde. Yo suelo saludar, lo que pasa es que a veces es tarde. Lo sé, lo sé. No, pero claro, es que se quedó callado mucho tiempo y se fue. Y dije, tendrá prisa, no sé. Claro, pues eso. Y después, claro, me dijeron que había más tarde y dije, bueno, pues que vengan y que hablen conmigo y tal, no sé, pues no lo he visto. Y el chaval este, pues tampoco. Cuando Esto estaba mira que en cerrado, verdad que. trabajar en algo como lo tuyo, está muy bien saber que hay más. Por si acaso. Exactamente, ¿sabes? Decimos que no nos queríamos mucho, nos pusieron un límite de 6. O sea, que ya está. Hombre, seis Pero son para un 6 que. condado son bastantes, ¿eh? Sí, no, pero 6 para pa todo el estado, ¿sabes? Ah, No, para Blackwater no. sí, oh, ya me Blackwater entiendes estaría a que. lo mejor uno. No, vamos a. O sea, nos podemos estar aquí los 6, ¿no? Pero me refiero a que cada uno estaría en su por ahí. Por eso creo Sí. que necesito que habiliten Saint-Denis y los carteles de todos esos sitios para Sí. no estar viniendo solamente Saint-Denis. De aquí, mejor dicho, Blackwater. Sí.
Pues claro, porque es que si no. O yo qué sé. Al menos que no sea solo aquí. En general, Por eso, si no sí. es en Saint-Denis, que sea en otro sitio. Yo qué sé. Yo, por ejemplo, tengo clínicas por bastantes sitios, pero como pase algo al noreste. Pobre. Pobre del alma descarriada que haya caído en, yo qué sé, por poner un ejemplo, en Annesburn, como pasó el otro día. ¿Sabes? O si pasa algo en al norte de Tumblerware. Bueno, yo estaba mirando el mapa y no, o sea, que no, o sea, no, seguro que los tienen porque normalmente el tablón de anuncios de búsqueda y captura está al lado del serie. Sí, de hecho, es que lo vi. En la comisaría de Saint-Denis Sí, hay un está. tablón, literalmente. En los otros pueblos tengo que mirar a ver, bueno, tú que sabes más, no sé si estarán, aunque debería. Si me preguntas algún pueblo, he visitado muchos pueblos a lo largo de estos días. O sea, yo sé que en la parte de... En la parte este y noreste hay un montón de pueblos que todos tienen su cartelito. Por eso. O detrás de la comisaría, o dentro de la comisaría, o fuera en el edificio de la comisaría. Pues esos cartelitos son los que tienen que estar activos. Por Claro. eso yo, por eso estoy mucho en Blackwater, porque es que los carteles Claro, están es que es ahí. la única forma que tiene gente de trabajar. Entonces, claro, si estuviera en Saint-Denis, estaría en Saint-Denis yendo a buscar los que me pidan por esa zona. Y si no, pues lo de Armadillo, si no, pues en Valentine, y si no, pues yo qué sé. Claro, Pues eso pero lo. te podrías mover, que es en general lo que da un poco Sí. de virilla. Pero como solo están activados los de aquí, pues. Estoy aquí. Sí, o sea, al final es lo que toca. A ver si ya activa todo, mapean toda esta mierda. A ver qué tal. Yo ya te digo. Habrían cosas que hacer, pero bueno, yo me quedo relativamente más tranquilo porque semana a semana veo cosas desde alcaldía, ¿sabes? Sí, van poniendo cosas poco a Por poco, eso. pero un poquito demasiado lento. Se llega a un punto que no sé Ya. tú. Demasiado. Yo. A ver si un día de esto cito a alcaldía o algo y les consigo algún que otro trabajador extra para el gobierno, porque necesitan darle un poco de chicha, que si no el fuego se apaga. Claro, es que la gente al final acaba normal. Yo entiendo que la gente al final acabe yéndose a otro lado. Claro. Porque hay según qué oficios que todavía no tienen mucho tal, ¿sabes? Sí, y ese es el problema, que si no está esto un poco más avivado, es que se centra mucho en Blackwater nada más. Y Blackwater, tío, te muere el asco. Ya. Lo sé. Es decirlo, Blackwater es que te muere el asco. Es que, coño, con todos los pueblos que hay por ahí y se concentra todo el mundo aquí. Sí, porque excepto lo de la competición. No sé hablar. Competición de cacería. Quitando eso. Todo está aquí. Porque, y si quieres hacer lo de la competición, te vas a Valentine y a tomar por culo. Al final es lo que hablé uno de los primeros días. La gente está muy cómoda y hay que incomodar un poco más, ¿sabes? Sí. Luego por Porque eso, a o ver, yo estás en necesito Strawberry, o más. estás en Valentine, o estás en Blackwater. Y esto el rato, Valentine, Blackwater, Strawberry, todo el rato. Sí, ese es el problema. Luego, Porque yo claro. creo que lo que más nos movemos somos tú, yo y Luna. Sí, yo he escuchado yo a veces, aunque no haga nada, pero estoy aquí, para arriba, para abajo, y haciendo algo tal, para subiendo, recolectando, yo qué sé, no sé.
Sí. Y bueno, Luna y yo, porque nos secuestramos mutuamente a decir, vamos a ver mundo, que si no, nos volvemos locos.